Decía que ahorita íbamos a preguntar el tema de Temo Cavila, porque ayer invité, ya también entendemos que ya era una jornada muy larga la que habían tenido, al licenciado Salinas, y hoy está con nosotros. ¿Cómo está, licenciado? No, pues, al contrario, te agradezco la invitación, Francisco, que nos das a este programa donde tienes bastante teleauditorio, y pues yo, en mi concepto, yo creo que la mejor televisora aquí es Mexicali, ¿no? Le agradezco sus palabras. Ayer no alcanzó, pero hoy sí, y me trajo invitadas. Sí, también, me ayuda a presentarse, por favor. Sí. ¿Usted su nombre? Angélica Lizarraga. Angélica, y me dijo que era pensionada. Pensionada. Ajá. ¿Por acá? Felipa Salazar. Felipa Salazar. Pensionada. Ajá. Eva Pulido, jubilada. Eva Pulido. Maestra. Maestra jubilada. ¿Y por acá? Luis Ocampo. Ah, ya hemos platicado con Luis, ¿verdad? En otras ocasiones. ¿No? ¿Aquí no? O sea, había venido, pero nada más con Heriberto. Ah, bueno. Pues bienvenidos. El asunto es este. Ayer quería yo un recuento, y por eso busqué a Liceo Salinas, una síntesis, porque estuvo muy larga la transmisión. ¿Cuánto duraron transmitiendo más o menos? Pues yo creo que así como unas 2 horas y media, que por más tiempo que se llevó, no hubo justificación legal alguna por parte de los diputados, el por qué aprobaron el tema de las asociaciones público-privadas. Más de 100 mil millones de pesos aprobados, obviamente a iniciativa del propio Ejecutivo del Estado, y pues simplemente los diputados no tienen justificación alguna, con excepción de el diputado Ignacio García Dora, que comentaba de que en Rosarito la gente pide el agua, pero ajá, ¿cómo va a ser posible que se ponga una desalinizadora y que el 80% se vaya a vender? Entonces hay muchas incongruencias. Nosotros consideramos que se requiere de manera inmediata la abrogación del decreto 57, dictamen 62, ¿para qué? Para que podamos ahora sí analizar, sacar en foros. Por cierto, este decreto que en su momento identificó el diputado Molina, el exdiputado Molina, ¿no? ¿Se acuerda usted que por ahí cuando andábamos con el tema de la abrogación de la ley del agua se levantó de varios puntos? Y recuerdo que estuvo un debate por tal decreto y de las APP en particular, de la cual él en su momento siendo diputado participó y votó. Y el debate fue con Gutiérrez Vidal del PAN. Se dio un asunto ideológico, así lo llamamos, porque era un asunto de un panista, que es curioso, contra un expanista. Pero aparte de lo ideológico, yo quiero lo legal. Quiero una síntesis, si me puede ayudar, porque me mandó ayer un documento, si están bien largos. Sí. Evidentemente les damos una leída, pero ¿cómo lo sintetiza usted? ¿Cuál es la preocupación legal de este punto de las APPs? De hecho, comentarte que el día de ayer, dentro de la comisión que estuvo ahí presente, pues hay varios diputados que son abogados, pues. Uh-huh. Entonces, en nuestro concepto no analizaron cómo debiese hacer esto. Yo creo que simplemente ahora sí, como dicen en Fast Track, se llevó a cabo esta decisión de manera unilateral y por demás, en mi concepto, bastante, bastante grave. ¿Esto por qué yo lo digo de esta manera? Porque obviamente pues no analizaron lo que está sucediendo. Prácticamente están entregando Baja California, la están haciendo pedazos, y esto no puede ser posible, porque como te comento, simplemente en 5 contratos que se firmaron de esas desalinizadoras, son más de 100 mil millones de pesos que ellos aprobaron, pues. Entonces, ayer no hubo justificación legal alguna del por qué sí. Por el contrario, nosotros estamos preparados con mucha argumentación, elementos jurídicos. Creemos que el tema de la asociación público-privada, pues no hay condiciones en México. ¿Por qué? Por la ola de impunidad, de corrupción que se maneja más aquí con el señor Kiko Vega, que simplemente pues este hombre ha venido a hacer negocios a diestra y siniestra, sin importar lo que obviamente pueda suceder en el Estado. Nosotros estamos realmente preocupados porque realmente buscamos para nuestras familias pues tener un mejor bienestar. ¿Y qué es lo que sucede? Pues esta gente endeudando y haciendo compromisos. Entonces, pues esa es la preocupación. El análisis jurídico, como tú lo dices, fíjate que el tema del agua potable recae totalmente en los municipios. El artículo 115 constitucional, fracción tercera, maneja exactamente los servicios públicos que deben de contener. Entonces, y yo le preguntaba a los diputados, bueno, ¿cómo puede ser posible de que ustedes permitan que suceda esto? Le digo, porque si ahorita no ha ocurrido, el día de mañana puede ocurrir que un municipio reclame por la entrega de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, tanto de Mexicali como de Tijuana. Aquí no ha sido el caso, ¿por qué? Porque siempre han sido gobiernos panistas, pero se puede llevar a cabo esa situación. Entonces, pues comentarte de que obviamente ha sido este el sentido original por parte de la asociación público-privada, o sea, es un sentido, era correcto, pero esa gente lo ha torcido. Ha sido perverso porque les dan todas las ventajas, obviamente, al particular cuando no debe ser así. Pero entonces ahí el tema es corrupción o es las APPs de facto. Yo creo que son ninguna APP o no a la corrupción, o cómo está ahí el límite legal. Sí, pues. Yo creo que se ocupa y es necesario que realmente se mire el esquema.
sí queremos que tengan agua la gente de Rosarito, pero queremos que sea bajo un esquema que sea factible, porque no hay estudios, no hay estudios de impacto ambiental, no hay estudios tampoco en cuestiones económicas de cómo... De las desaladoras. Claro, cómo se van a pagar, por qué se tienen que pagar casi 150 millones de pesos en el tema de la desaladora de Rosarito. Eso es imposible. Entonces, esa gente lo único que hicieron negocios, y no dudamos que detrás de esas empresas pues existan gente relacionada obviamente con el señor gobernador, porque tal es el caso de que por ahí anda un hermano de la presidenta municipal de Rosarito, que está incluso como socio de una de esas empresas. Entonces, esa es la problemática que tenemos. Yo creo que no existen las condiciones reales en México para llevar a cabo esas asociaciones públicas y privadas. Si estamos viendo esto desde Peña Nieto, la corrupción e impunidad que se ha venido dando, pues con mayor razón con Kiko Vera. Pero entonces volvemos al tema. ¿Es la corrupción en México o en Baja California? Es decir, las APPs no van porque no van las APPs, o el caso específico de las corrupciones desalinizadoras, que es la palabra correcta, ¿no? Sí. Yo creo que ese tema sí puede avanzar siempre y cuando se consideren y que realmente que lo saquen antes de aprobar algo. ¿Por qué no vamos juntos todos, tanto gobierno, especialistas en el tema, y vamos buscando? Yo creo que sí podemos encontrar, pero si la sociedad no es escuchada, pues obviamente va a estar molesta. ¿Cómo puede ser posible que nos vayan a endeudar por tanto tiempo? El presidente del Congreso hablaba de un foro de expertos que vienen a hablar de las APPs, porque obviamente las APPs ni es nuevo, sí, ni, claro, ni es de México nomás, en el mundo existen, pues. Entonces, entendemos, yo creo que todos los mexicanos entendemos la problemática de la corrupción, que es el eje que atraviesa, así, como usted dice, a lo mejor lo más noble que pudiera ser no solo la APP, vaya, cualquier programa social. El desarrollo social es algo que se escucha muy bello en las palabras, es desarrollar a la sociedad, no solo darles la asistencia, sino que sepan ser autosuficientes, y sin embargo hay mucha corrupción detrás de eso, ¿no? Claro. Entonces, volviendo a las APPs, aquí la ruta es... no a las APPs, y en el, sí, tema del foro, ¿qué esperan ustedes de este foro? ¿Van a escuchar expertos? ¿Van a participar? Sí. Bueno, ¿cuál expectativa, sí, tienen de ese foro? Primero que nada, en lo que dices de las APP, queremos la abrogación total. Uh-huh. Es lo que queremos primero que nada, para entonces sí poder analizar qué es lo que se va a hacer. ¿Como un borrón y cuenta nueva de las APP? Claro, claro. Nosotros, de hecho, ya se le exigieron a los diputados que entregaran todos y cada uno de los contratos. La minuta que se llevó a cabo el día de ayer, entre los puntos que se lograron, fue precisamente, se le exigió, y tenemos que puntualizarlo de esa manera, ¿no? Se le exigió a los diputados que entregaran todos y cada uno de los contratos que fueron firmados y suscritos bajo el amparo y el esquema de las inventadas APP, como de igual manera también se les solicitó por la entrega de todos y cada uno de los documentos. En este caso se le va a requerir a la síndica procuradora en el tema de la Constellation, bueno, que es un tema donde no es una APP, pero que está inmersa en este clima de impunidad y de corrupción. Por el acueducto. En parte de ello, ¿cómo puede ser posible de que se invierta dinero público para una empresa privada? Yo hago esa pregunta y se la hago simplemente al señor gobernador. Uno de los datos que regresaron interesantes de Coahuila, o que generan más preguntas, es porque allá en Coahuila la Constellation de allá pagó el acueducto, y aquí no lo pagó, sino que lo quería pagar el gobierno del estado. Es una de las dudas que, sí, traen. Lo dijeron mi compañera Maite López y Carlos Jiménez. Ir allá te da datos, pero luego te genera más preguntas. Y una duda es esa. ¿Por qué allá lo pagaron ellos y acá la quiere pagar el gobierno, pues? Pues yo creo que han de ser los propios compromisos que ya el señor gobernador, pues, estar ahí con esas gentes. Yo creo que compromisos se adelantaron a hechos que todavía no se daban cuenta. Nosotros estamos preocupados porque el día de mañana no queremos. Yo estaba en ciudades como la Ciudad de México y en otros lugares donde te racionan el agua, donde tú vas a tener el agua nada, ¿sí?, más por el transcurso de 3, 4, 5 horas y nada más, pues. Entonces eso no queremos que suceda en Mexicali. Como de igual manera dice la empresa, nosotros nos vamos a quedar y nos vamos a quedar. Si se van a quedar, ¿por qué no se van a San Felipe? Ahí tienen todo el mar y pueden poner una desalinizadora y que... Ayer hubo una propuesta de Temo Ávila. Primero preguntarles, yo a la señora la identifico ahorita que me saludó, Mexicali Resiste. ¿Usted es Mexicali Resiste? Así es. ¿Temo Ávila es Mexicali Resiste? Pues bueno, yo creo que sería preguntarle a Temo, pero ayer yo... le pregunté yo, y... Bueno, yo no lo he visto en las asambleas, no lo he visto tampoco en ninguno de los campamentos. Yo creo que la pregunta es más bien preguntarle directamente a él. Bueno, independientemente de que lo sea o no lo sea, ayer dijo una idea y finalmente ustedes dialogan, porque también, sí, nos dijo, claro, que les daba, claro, datos a ustedes. Sí, claro. Y dentro de la idea estaba interesante, que no era el tema, lo metió hasta el final, ya al minuto 30 y tantos, me acuerdo, decía, pero no sonaba tan ilógico, decía que la empresa cervecera le invirtiera un poco más al desperdicio de agua. ¿Ustedes han escuchado ese dato? Sí, claro que sí. Fíjate que son más de 100 millones de metros cúbicos que salen por el río Nuevo, que va para los Estados Unidos. Esa agua va para, no sé si es Salton, sí, a los Estados Unidos, pero esa agua no se trata. Entonces, sí existe la posibilidad, como dice nuestro amigo Rigoberto Campos, a quien le mando un saludo a mi amigo. Él dice que esa agua puede ser utilizada. ¿Rigoberto Campos es de Mexicali Resiste o no?
Sí, él ha participado. El hecho de que él ahorita, es de Mexicali, sí, ¿resiste? De que el hecho de que él de momento no esté aquí no quiere decir que no pertenece. No, yo sé, me queda claro que son muchos, pero le pregunto esto para tener identificación, pues, porque yo entiendo que él trae un movimiento que vino desde el Valle cuando estaba la ciudad ya con movimiento de manifestación. Sí. ¿Estás de acuerdo? Hasta el día de él ha venido participando. El hecho de que no haya acudido en las últimas asambleas no quiere decir que él esté fuera del movimiento, porque yo hasta el día de hoy, pues yo que he participado en las asambleas, porque el día de ayer se sumó una asamblea, yo hasta el día de hoy no he escuchado que alguien diga que él está fuera de Mexicali Resiste. Entonces, si hay alguien, pues yo creo que no sé quién diga. No, no, fue una pregunta curiosa, ¿eh? No tiene ninguna. Bueno, no hay ningún hilo detrás de eso. Sí. Entonces, saber, en ese sentido, yo creo que, como comentaba Rigoberto, que maneja mucho el tema del agua, más que nosotros, que incluso somos abogados, él comenta que toda esa agua que sale por el Río Nuevo es agua que se puede tratar, que la puede utilizar la cervecería. ¿Por qué no la tratan? ¿Por qué no ponen una ahora sí, con una desalinizadora? No sé qué mecanismo se tenga que utilizar para que traten esa agua. No, sí, es un desperdicio. Claro, no. Y es que ayer le digo, ese dato no lo traía Temo. Temo habló de otros dos datos. Uno de los que había, me dijo, había hablado con usted, no sé con quién. ¿Con usted habló? De parte de Temo Gavila, de los planteamientos. Hablado, bueno, de hecho, de los planteamientos que llevaron ayer, para ser precisos. De los planteamientos que les llevaron los diputados. Del día de ayer. Ah, no. Bueno, él me dijo que habló un día antes con Mexicali Resiste. No me dijo nombres. Okay. Sobre los planteamientos que llevarían a tal. Sí. O sea, pero sí, pues, te comento que sí te comento que Temo, a mí en lo personal, pues, yo tengo mucho tiempo de conocerlo porque soy un activista social, nos ha dado mucha información, incluso ¿sí? cuando presentamos un amparo en contra del transporte público cuando estaba Jaime Díaz, precisamente ese estudio fue precisamente, él lo analizó, pues entonces con ese estudio fue como presentamos un juicio político, como presentamos un amparo al transporte público, y yo en lo personal, pues, te puedo decir que él tiene mucho conocimiento en ese sentido. Si, sin embargo, algunas situaciones, pues obviamente, pues yo creo no, que mi duda es, porque ayer por sobre la invitación doble, hoy no estaríamos, como dice usted, claro, pregúntale a usted, pues no está, ayer claro, vino él, hoy vino usted. Pero el asunto era, esto que él señalaba, él señaló dos cosas muy concretas. También un exhorto de la ley de se me va el nombre de la ley, pero la que tiene que ver con la verificación vehicular. Sí. Fíjate que el día de ayer, dentro de la minuta, quedó establecido eso. El programa de la verificación vehicular se tiene que estar publicando año con año. Uh-huh. Comentaba Temo, y bueno, yo no dudo de esa información que él nos está proporcionando, que hasta el día de hoy no se ha publicado. Entonces, si no se ha publicado, ¿por qué están cobrando? Porque están cobrando. Yo creo que aquí sería un tema muy importante que se le tendría que pagar para que puedan resarcir esas cantidades que se han pagado. Si no fue aprobado, claro, entonces se le pidió un exhorto. Como el tema del reemplacamiento en su momento, claro, que lo regresaron. Claro, porque no, claro, la lógica a mí me hace pensar que debe ser de esa manera, ¿no? No tiene por qué estar abusando. Sin embargo, pues vemos que siguen cobrando, ¿verdad? Todas esas medidas y el tema de la verificación vehicular, quiero decirte, Javier, de que tenemos bastantes firmas respecto a la verificación vehicular. La gente no la quiere. ¿Por qué? Porque no, pues, digo, aparte que es un pago más. Bueno, hay muchas razones. Voy a hacer una pausa, pero ahorita sí, regresamos, claro, sí, con este y con el otro tema, sí, de claro, las APPs, sí, que es el original. Regreso rapidito con sus llamadas, sus opiniones, preguntas, lo que sea. Regresamos. Dice la señora Hilda López que sobre el comentario del ex diputado Molina que dio la señora Irma Rayón, mi comentario es el siguiente: claro que tiene que defenderlo, pues son harina del mismo costal. Ya, ahí ya es asunto de ellos, pero yo nomás leo sus opiniones. No, señor Raúl López, mientras no se falta el respeto, yo leo lo que sea. Avenida Mar Adriático, entre Calafia y Héroes, en Centro Cívico, desde hace 20 días no hay alumbrado público, nos robaron 7 medidores de agua. Este lo voy a mandar para acá para mandarlo por el WhatsApp. José de Jesús Cornejo, ¿por qué el gobierno municipal o del estado no hace un recorrido? Los señores no hacen alto, además de que manejan en sentido contrario. No es justo, dice José de Jesús. Pues sí, es que sí se ha visto casos así. Señora Guadalupe Vargas, en la colonia de Cerro Prieto no hay agua potable desde hace 2 horas. ¿Qué estará pasando allá en Cerro Prieto? Que no hay agua potable. Y José Luis Rendón, ¿de qué vive el licenciado Salina? ¿Qué juicio lleva? ¿Quién le paga? Quiero comentarles, porque algunos me han quitado hasta mi profesión de abogado. Yo soy un abogado, tengo tiempo trabajando como abogado postulante. Quiero mostrarte mi cédula profesional, porque algunos que si de que soy abogado. De que si soy abogado o no soy abogado, pues sí, yo se ve, sí se ve buena. Yo me identifico, es una cédula profesional del 2010. Uh-huh. Yo soy postulante y pues traigo una tarjeta de presentación. Estamos en Pasaje Celaya 1088 y gracias por el comercial. Me dedico ¿cuál litigar? Gracias, se la voy a facturar. Gracias por el comercial. Sí, sí. Ya metió el gol. Bueno, pero ¿qué caso lleva? Le preguntan. Me imagino, bueno, que tiene que ver con el tema de desacreditarlo por estar metido en el movimiento. Bueno, yo de hecho prácticamente manejo mucho el tema civiles, mercantiles, familiares,
son principalmente los temas que, como abogado postulante, lo que normalmente más manejamos. Sin embargo, el tema de las APP, pues es un tema que normalmente para nosotros como abogados, pues no nos deja tanta ganancia. ¿Por qué? Porque no nosotros comúnmente hagamos. Sin embargo, pues nos hemos tenido que poner a estudiar. A mí me ha ayudado todo esto a estarme preparando, a estarme encaminando todo lo que son las asociaciones público-privadas, y pues todo esto pues viene sustentado desde el. Entonces es así como como nosotros caminamos, ¿no? Entonces, claro, esperemos que el día lunes nos entreguen todos los contratos, como te comentaba, ¿no? Sí, sí podemos, para que se nos vino el tiempo encima, sí, ya pasaron, claro, las 11, sí, claro, pero trae, sí, usted unos puntos. Sí, ¿qué es básicamente lo que habíamos hablado? Una síntesis de a qué se acordó, sí, porque después de tanto diálogo que fueron horas, pues ¿en qué quedó, pues? Sí, claro que sí. Fíjate, Francisco, el día de ayer se lograron, yo creo que en mi consejo fue la mesa más productiva tenido esto con los diputados, con los diputados y en sí con todas las autoridades con las que hemos llevado las mesas de diálogo. Se logró que para el día del lunes vamos a tener una reunión con el diputado, uh-huh, para que nos entreguen todos y cada uno de los contratos al esquema de las APP. Ese fue el primer punto. Uh-huh. El segundo de ellos se les solicitó también, se les exigió en este caso a los diputados que se la síndica procuradora por la entrega de la carpeta con todos y cada uno de los documentos que a través de la cual se le dio la autorización a la Constellation Bank para que se instalara. Otro tema muy importante. Sí, porque ahí hubo una respuesta de pero no se mandaron, ¿verdad? Sí, yo creo que no. Sí, no, por ahí fue, ¿no? Sí, de hecho, bueno, aquí yo te quiero comentar algo. Hay una falta de respeto por parte de la síndica procuradora en contra del Congreso, porque no obstante que le dieron bastante tiempo, 10 días, para que rendiera esta información, pues simplemente no la remita. Esperemos que el día que tengan que aprobar las cuentas públicas por parte de sean muy un poquito esas gentes, bueno, con ella, que les apliquen algo, porque realmente yo digo, bueno, pues no respeta al Congreso. Si no respeta al Congreso, sí, que les menos apliquen la ley, ¿no? Que tampoco sea personal, ahí se van a agarrar del chongo. Claro, entonces lo que nosotros queremos es transparencia. Si hay documentos, pues que los muestre. El que afirma está obligado a probar y no es así. Pues debe saber de qué estamos hablando, ¿no? Otro tema muy importante, va a haber un foro el día 26 de abril en la Universidad Autónoma de Baja California. Se va a llevar a cabo un foro. ¿Qué cae el 26, tema? No recuerdo si es martes o miércoles. Se le solicitó también a los diputados que mandaron un exhorto al Orfis para que audite todos y cada una de las cuentas del señor Kiko Vega. Queremos que se audite absolutamente todo. De igual manera, también les pedimos avance respecto del tema del fuero. El fuero ya es una realidad en Baja California. Y ese tema es precisamente por el grupo de Mexicali Resisto, obviamente con el apoyo de la comunidad, que es como hemos venido trabajando, como se llevó a cabo esto. Con una iniciativa. Sí, no fue una concesión ciudadana, eso sí está claro. Uh-huh. Okay. Como de igual manera, se les pidió también a los diputados que en este tiempo no se apruebe ningún contrato al esquema de las mentadas asociación público-privadas. Las que ya hay, le pregunto a usted como abogado, me voy a otros ejemplos. Uh-huh. Pasó, permítame un juego de palabras, sí, que ya había el compromiso legal, ahorita están metidos en un juicio, y usted es abogado. Sí. Le pongo otro ejemplo. Que aquí las agarro de ejemplo a diario, las paletotas estas, que yo les digo que son la empresa ego, que son egoístas y le hacen honor a su nombre, porque nomás piensan en ellas, se echan la bolsa mensualmente y al ayuntamiento le regresan 2,000 pesos. Eso quedó en el final de la de Pérez Tejada, ya nadie encontró el papel luego donde quedó, pero ahí quedó, nacieron, ¿verdad? Y las quita, pero luego lo demandan. O sea, el asunto es que, aunque no, en aquel caso, decían ustedes los abogados, es que es un contrato leonino. Y yo decía, para decirlo en español, gandalla. Pero a pesar de que era gandalla, las paletotas que llevan en los camellones, y pasa, pues demandaron y tienen una responsabilidad. ¿Qué pasa acá en el Congreso, las APPs que ya firmaron algo y que independientemente que sean gandallas, que, o sea, eso no es el punto ahorita, claro, pero que va a tener consecuencias legales, sí, y que al rato vamos a pagar todos? Porque el juicio del ayuntamiento por las paletotas y por la... no lo está pagando el alcalde de su bolsa, lo estamos pagando todos. Bueno, yo creo que en ese sentido se tendrán que analizar ver todos y cada una de las cláusulas de rescisión de los contratos, terminación anticipadas del contrato, y tener que ver todos, ver si hay vicios del consentimiento, del objeto, todos y cada uno de los requisitos que tienen que reunir. Que no salga más caro el caldo que las albóndigas, claro, quitarlas, claro, de tajo, claro, y luego al rato, sí, ya las quitaste ahorita, y luego en un año las demandas, sí, bueno, como ya sucedió, digo, sí, en la ciudad de Mexicali. Yo creo que aquí lo importante es lo siguiente: si no las obras, muchas cosas se pueden hacer. Y más, yo obviamente, si alguien se hizo responsable de alguna circunstancia, pues que lo demanden a título personal a él y que no comprometa. Entonces tenemos que analizar para poder dar un pronunciamiento más amplio
posible. ¿Por qué? Porque no he visto yo los documentos. Para eso está en el punto pero uno, en seguro, el que van a tener pero los datos. Pero ten por seguro que yo me comprometo a traer de todos y cada uno de los contratos, uh-huh. una copia por lo menos simple de todos y cada uno de los contratos, sí, para que y, los puedan. Y me queda claro que el punto es facilitar todo esto, sí, claro, en el marco, sí, jurídico, ¿no? Esperemos que para sea así. Para poderlo estudiar. Esperemos que sea así, porque a estos hombres ya la verdad se les ha perdido mucho la credibilidad. Ya realmente, a veces yo dudo de que realmente pueda, pero esperemos. Vamos a dejar el beneficio de la deuda. Bueno, hay una fecha para con la Comisión de Energía para revisar las actas 318 y 319 respecto del tema del agua. Todo lo que se manda de Estados Unidos para México. Ahorita con el tema de Donald Trump no sabemos qué pueda suceder, si vaya a recortar. No sabemos, es incierto. Analizar como de igual manera lo que comentabas en el tema de la verificación vehicular. Un exhorto de que ya no se cobre más la verificación vehicular porque no sale el programa que obligaba a esas circunstancias. Y eso fueron ocho puntos. Que se lograron el día ayer. Ah, bueno, ¿no? Eso es lo que queríamos ayer y le agradezco mucho que lo haya hecho hoy el licenciado Salinas. Ayer que estuvo Temo, que él habló nada más del asunto de verificación y de tema, obviamente la nota en el sentido también de que hubo una discusión ahí que no lo dejaban hablar. Yo le pregunto a usted, ¿por qué? ¿Por qué no? Sí. Yo le dije, era mi lectura, yo no soy de ustedes para decir por qué, pero dije, bueno, querido, cuestiones políticas no, y él se dice candidato independiente abiertamente. ¿Es eso o hay otra cosa, bueno, ahí? ¿Por qué no lo dejan hablar? No, yo creo que Temo, al igual que mucha población, pues anda con la piel muy sensible. Porque oye, es que ya es mucho uso de los diputados. Y yo creo que él está ahí, al igual que todos, porque no solamente es Temo, son todos. Entonces yo creo que todos se puede, todos podemos participar, como el día ayer que varias que no. Y finalmente habló. Sí, así se le permitió participar, habló. ¿Pero él? ¿Por qué esa tensión? Pues. Yo creo que, pues, a lo mejor pues él es su carácter explosivo que tiene, lo fuerte, va, por llamarlo, como lo tenemos la gente que somos del norte. Él decía que le habían mandado gente que lo empujara y en las imágenes se miraban empujones. O sea, ¿por qué tanto? Si un día antes estaban hablando, eso es lo que es la parte que de verdad no entiendo. Pregunté, así como se dice, en buena onda, o lo decimos aquí, ¿no? En buena onda le pregunté ayer, no me supo decir, todavía nos salimos. Y es más, ayer estuvo otra amiga de Mexicali Resiste, que por cierto le agradezco mucho, me trajo por ahí, Diana, un detallito de un café muy rico. Bueno, vino a eso, y ya estando aquí platicamos, le dije, oiga, ¿por qué trae intención entre ustedes? Ahí está la intención, están los empujones. Y el asunto de que no hablara, y se lo pregunté en buena onda a él, y él dijo que no sabe por el asunto de candidatura independiente o político, ¿no? Le preguntó usted. Yo creo que ahorita no estamos electorales, yo lo no, digo aparte. A título personal, que no estamos. Entonces, ¿no ese es el factor? Yo creo que no, en mi concepto. Yo creo que Temo puede hablar como hablaron los demás compañeros, entonces yo creo que no hay ningún problema, simplemente hay que dejar que primero avance un poquito la mesa para sacar esos beneficios que no, él admitió que al final le dieron 5 minutos de los cuales hasta él contó, dijo, usé 2:32, o sea, dejó más de minuto y medio vivo, pero bueno, ahí se ve, y incluso él decía que parecía que era con León Fierro particularmente el encuentro, no sé, pero ahí están las imágenes, pues, pero más allá de esto, hubo una y por cierto ayer lo platicaron con mismo Temo y Diana, hubo críticas al interior del propio grupo. También el tema del graffiti, dieron un comunicado y todo, pero ¿ustedes creen que han recibido este tipo de afectaciones, algún desgaste? No, yo creo que no, yo creo que todo movimiento pues tiene que ser pasado por fuego para que salga a lo mejor, como el oro molido, como el oro fino, y entonces yo creo que en ese sentido pues es, yo creo que eso no viene siendo tan importante. ¿Por qué? Porque más que eso, se tienen que ver las cosas positivas. Muchas veces la gente quiere denostar al movimiento. Yo creo que ese es un movimiento legítimo. Yo como abogado, movimiento, si estuviera detrás de nosotros un partido político, yo no estuviera en ese movimiento si estuviera una organización. Yo ese movimiento si fuera una farsa. Yo estoy en ese movimiento porque sé que es real, y tan es real que quise invitar a las compañeras que estuvieran aquí presentes. Sí. ¿Por qué? Porque ellas son parte de este movimiento, son parte del municipio. Gente que tenga la voz ahí al respecto. Aquí los está representando muy bien, pero si quieren decir algo a título personal, no, maestra. Resiste es más que todo mujeres que andamos luchando en esto. ¿En su mayoría mujeres? En la mayoría. Mujeres, sí. Uh-huh. ¿Un padrón para saber más o menos cuántas? Digo, en términos porcentuales, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres, etcétera? No. No lo hay. No. Pero no, ustedes pero se ven y saben que son más mujeres. No, sí. Porque nosotras nos turnamos, ¿verdad? Para no estar 24 horas ahí en plantón. Se maneja con documentación. Sí. Todo va manejado con documentación. En orden, y todo. Verídico. Todo va en. Cuando se tiene un diálogo en la Cámara de Diputados ahí, ellos no llevan ningún orden.
no los saben diputados. Qué contestar. No. Se les pregunta algo y se quedan callados, que no nada. ¿Qué se hace? No, y algunos hasta se aburren, ¿no? Como pomposo, que ayer estaba muy pomposo, el señor, estaba haciendo el honor al nombre. Es porque ya estamos en un estado sangrante. Uh-huh. Ya nuestros gobernadores viven en la abundancia cuando el pueblo ya no alcanza. ¿Qué son 80 pesos el salario mínimo para placas, comida, luz? No alcanza. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que ya las mujeres nos estamos levantando. ¿Queda otra? ¿Qué más? Estar ahí. Ajá. Ahora, ¿y nuestros gobernantes? No, no, pues bien, no. Gracias. Ajá. El señor gobernador, por quién sabe dónde, los diputados por su lado, el señor ahorita que está de presidente municipal, pues también por su lado, que nunca quiere dialogar, nunca nada. Así que, ¿qué nos hacemos? Por más que seguir allí, como cuchillito, muele y muele. Literalmente sobre el pan, ¿verdad? Agradecerle de antemano su invitación, Francisco. Sabemos que nos tiene un cariño, como a todos, ¿verdad? Los ciudadanos. Pero sí quiero aprovechar a invitarlos a todos que vayamos a marchar el 1 de mayo. Eso ahí sí. En el Caballito, a las 7 de la mañana, para todos estar ahí alzando la voz. Ya estamos cansados, queremos justicia de nuestros gobernantes. Esto, gracias. Muy bien. Por acá, señor. Pues igual, agradecerte e invitar a la gente el 1 de mayo, 7 de la mañana. Muy bien, pues le agradezco mucho las palabras. Dice un cariño, pues somos seres humanos, ¿no? Y somos pueblo, y yo creo que se han dado cuenta, a pesar de por ahí desencuentros, de Mexicali Resiste, que algunas personas, y yo los he dialogado así, de frente. En el caso de la familia Gallaga, yo lo hablé con el señor Gallaga y todo. Cuando dijeron, se enojaron, no, ya se vendió el 66 porque se fue a Coahuila. Entendemos la sensibilidad, sensibilidad, pero también hay que entender que las versiones, precisamente en esta mesa, se les da a todos, todos son todos, ciudadanos, empresarios, políticos, y el que está del otro lado de la cámara que nos está viendo ahorita, es el que sabe, es el que toma sus decisiones, y le voy a decir, no son homogéneas, el que está del otro lado de la pantalla, es un universo que piensa diferente, algunos estarán de acuerdo con ustedes, otros no, algunos algunos me creen, otros no, algunos le creen a los funcionarios, otros no, es decir, eso es lo normal. Sí. Pero subirse a las palestras implica, pues eso, lo que dijo usted ahorita, fuego. A veces fuego amigo, yo no sé, pero fuego finalmente. Sí. Bueno, algo que quiera agregarles. Bueno, nada más comentarte que el día de mañana se va a presentar el juicio político en contra de la señora Victoria Bentler. El día de ayer estuvo sesionando la Asamblea Popular y se decidió que el día de mañana se va a presentar esta denuncia de juicio político en contra de la diputada Victoria Bentler. Comentarte adicionalmente también pues que seguiremos a la gente que tenga confianza, porque este movimiento no haría nada si es que la gente no da ese apoyo, si es que la gente no sale a marchar. La invitación, como dijo la compañera y el compañero, el día 1 de mayo a las 7 de la mañana en el Caballito, y pues agradecerte de nueva cuenta y pedirle al señor gobernador que muestre sus recibos de pago, porque hasta el día de hoy no ha mostrado ningún recibo de que ya debe ganar el 50% de lo que originalmente se obligó. Entonces yo le hago una invitación. Más bien le exigimos al señor gobernador que muestre cuánto está ganando el señor, que no sea sinvergüenza. Rafael Contreras, al gobernador, dice que lo van a dejar que siga hasta las próximas elecciones del 2018, algo parecido con lo que pasó con Duarte en el Estado de México. Es la opinión de Rafael. Alicia Martínez, que hace días cuestionaron al ex alcalde Valdés acerca del tema de Pasa, claro que sí, dijo que en su momento era algo bueno. Pues sí, pero el moche que le dieron es lo mismo, dice, permitimos las sesiones público-privadas y nosotros lo vamos a pagar, dice Alicia Martínez. Y Rosa María, un saludo a los de Mexicali, Resiste, que sigan adelante. Pues muchas gracias por estar aquí, por este diálogo, y a usted por acompañarnos allá en casa cuando pasan las 11 de la noche, pero sabemos que con un tema de interés, pues usted se queda aquí. Hay a los que llegan hasta el final, como siempre, como le digo, mi más afectuoso reconocimiento. Gracias. Adiós.